El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España ya ha ingresado al Ayuntamiento de Cartagena los 750.000 euros con cargo al 1,5% cultural, que junto a los 250.000 euros que tenemos reservados eh, para esto en la Concejalía de Patrimonio Arqueológico, nos van a permitir poner en marcha la tercera fase de las obras de recuperación del anfiteatro romano. Una noticia positiva y muy importante porque implica una inversión de un millón de euros más para este yacimiento. Y una vez que hemos recibido el dinero y que ya tenemos el proyecto y los pliegos redactados, se licitará a lo largo de este mes para que la obra quede adjudicada y podamos comenzar aproximadamente a principios del año que viene las obras. En definitiva, como ven, continuamos trabajando con la meta de lograr tener más del 50% del yacimiento excavado y expuesto en menos de tres años. El proyecto supone que una vez que finalice esta tercera fase, habremos excavado un 25% de este bien de interés cultural y si todo va según lo previsto, tal y como nos hemos marcado en nuestra hoja de ruta, el Anfiteatro Romano de Cartagena se abrirá por fin a las visitas del público. Esta nueva fase nos va a permitir sumar el anfiteatro a nuestra oferta turística de la ciudad y que tanto los cartageneros y cartageneras como los turistas que vengan a nuestro municipio puedan disfrutar de una de las joyas patrimoniales que hacen de Cartagena un lugar único y emblemático. Y por supuesto recordar que gracias a la sensibilidad del Gobierno de España, Cartagena el Ayuntamiento de Cartagena ha podido afrontar la puesta en valor y la rehabilitación de un yacimiento tan importante y cuya rehabilitación eh, conllevaba un gran esfuerzo presupuestario.